Nosotros somos una muestra del abandono que sufre el barrio entero e incluso otros barrios. Nunca pensé que esto se quedara así, pero el problema es que esta degeneración de las infraestructuras y de cómo habéis visto todo, influye en el ambiente, influye en la delincuencia, influye en la degradación. Yo, por ejemplo, durante años, cuando he quedado con alguien, he quedado en la estación. O sea, a mí me da vergüenza, o sea, me he sido reticente a traer gente a mi casa. Porque claro, te pasa que cuando vienen te dicen, ¿pero dónde vives? Y llega un momento que tú te acomplejas. De hecho, ha habido gente que me ha dicho, uy, yo por la noche no paso por ahí. Somos una isla del pasado anclada, anclada aquí en el centro de Villaverde, porque es que además es el centro, es la almendra central de Villaverde, que en su día se especuló con que si se podría hacer un gran centro comercial, llevarnos a nosotros fuera, realojarnos por ahí y hacer todo esto un gran centro comercial y tal, ¿sabes? O sea, ha sido siempre una golosina. Nuestro sueño sería una rehabilitación igual que Guadalhabía 5 para toda la colonia. Hay una deuda histórica del BIMA o de las altas instancias con la colonia, que es lo que reivindicamos, una rehabilitación integral. Tal y como está ahora mismo la colonia, una persona que venga aquí es porque no puede ir a otro sitio. Entonces esa situación cambiaría. Cambiaría y para la imagen de todo el distrito de Villaverde, pues la rehabilitación de la colonia experimental sería un cambio brutal. Y creo que mucha gente incluso se quedaría, porque claro, nuestra calidad de vida subiría de una manera espectacular. Todo, o sea, ya simplemente con la urbanización de las calles, para nosotros sería como cuando ha venido el metro aquí. O sea, un cambio abismal. Aquí yo siempre digo que tenemos que aunar. Tenemos que sumar y que estamos todos ahí. Claro, a cada uno le preguntas y te dirá algo diferente a lo que digo yo, a lo que diga Emilio, pero tenemos el problema común, tenemos el problema común y ahí es donde tenemos que agarrarnos. Mantener ese contacto y esa implicación del vecino con el problema. O sea, que no solamente sea que lo sufra, sino que vea que por parte de él, si no pone algo, no se va a poder solucionar, por mucho que Emilio y yo hagamos gestiones, la incolora. Lo último que hemos hecho que ha parecido que ha dado un buen resultado es hacer una asamblea aquí. Es muy duro y hay veces que dices, vamos a tirar la toalla, no, estamos luchando contra un organismo mastodóntico que no podemos, ¿no? Pero luego yo digo, no, porque los grandes logros del ser humano han sido a base de eso, de luchar y de plantearse un objetivo y no decaer. Y al fin y al cabo también me resulta apasionante. Es un problema, igual que pasa a nivel personal, te piensas que tu problema es el más grande, es el peor y que no lo tiene nadie. Pero luego, si te mueves un poquito y charlas con otras personas de otros barrios y tal, te das cuenta de que tu problema es muy grave, y claro, lo es porque encima te afecta a ti, pero incluso te puedes dar cuenta que hay problemas peores que el nuestro. En estos momentos políticos está claro que el que puedes es el vecino, el ciudadano. Yo creo que el cauce que se nos está abriendo ahora bastante accesible y prometedor es eso, aunarnos los barrios con unas problemáticas diferentes, pero con un denominador común que es la vivienda.